hermosas de Bogotá y de Colombia, que se escuche. ¡Oh! ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero cantar. ¿Sabes una cosa? Ni verso, rima, prosa, quizás con una rosa te lo pueda decir. ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón lo empieza a notar. ¿Sabes una cosa? Quiero, niña hermosa, y te entrego en esta rosa la vida que me quieras probar. Gracias, cielo, por haberte conocido, por haberte conocido. Pues gracias, cielo, y de cuerpo a las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Y este es el mariachi juvenil, primera clase, sí, señor. Bueno, y cuéntanos por qué querían venir acá y también pues traernos un poquito de su música. Pues porque hoy es un día muy importante, aprovechemos que hoy es el Día de la Mujer y el mariachi juvenil primera clase, pues tenía muchas ganas de estar celebrando este día con todas las hermosas mujeres de Bogotá y de Colombia. Claro que sí, bueno, ustedes son muy jóvenes, ¿cuál es el más joven de todos? Pues el niño del grupo es el muchacho del violín. ¿Y todos tienen que ser jóvenes en la agrupación para poder...? Pues estar... primordialmente en este momento estamos manejando un formato de un mariachi juvenil. Uh-huh. Pues tú sabes que para las quinceañeras, para las mamitas... Quinceañeras como mucho, nosotras, como María Mercedes. Claro, por supuesto. Entonces estamos manejando pues un formato de muchachos para llevar una alegría grande a todas las serenatas en Colombia y a donde nos quieran llevar, vamos, con mucho gusto. Uy, uy, uy. Bueno, permítame un momentito aquí el micrófono, vamos a hablar como... Bueno, usted lo dijo con el niño del grupo, ¿qué tal? Buenos Hola, días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo es su nombre? Luis Alfredo, ya salió. Luis Alfredo, ¿cuántos años tiene? 20 añitos. Bueno, ¿y por qué a los 20 añitos estar en una agrupación que interpreta rancheras y mariachi? ¿Por qué? Pues porque cuando uno ama la música, uno se arriesga todo y ahí pues... seguir adelante, ¿no? Claro que sí, bueno, pues muchísimas gracias. Y ellos nos tienen otro tema preparado. Así que con esto nosotros también felicitamos a todas las mujeres que nos están viendo. Y por supuesto a mi mamá, que sé que me está viendo en este momento. Andrés, el micrófono es todo suyo. Bueno, yo quiero pedirles el favor a las presentadoras más hermosas de City TV que vengan y nos acompañen en un bailecito que vamos a hacer. ¿Bailecito? Bailecito. Oiga, y un aplauso bonito para ellas. Primera clase, nos encuentran por Facebook, ¿vienes? Al mirar tu linda foto, mirar tu linda forma, yo te digo, ay, Chabela. Al mirar que no me quieres, al mirar que me despreciar, yo te digo, ay, Chabela. Vamos con el coro, dice. Para las mujeres de Bogotá y de Colombia, que se escuchen.